Hola, les saludo a Carlos Rengifo, soy arqueólogo, responsable de investigación aquí en el proyecto Huacasemoche. Y quería contarles un poquito sobre las nuevas áreas que están expuestas para la visita turística. Una de ellas es donde estamos precisamente ahora, que se llama el Patio de las Serpientes, ¿no? Que está dentro de un área mayor que la conocemos como la Plataforma Hule. Y bueno, estas áreas se han habilitado justamente pensando, ¿no?, en la nueva situación, buscando que el turista tenga más cosas que conocer al mismo tiempo que protege su salud. El Patio de las Serpientes trae la novedad de ser parte de una especie de mausoleo mochica, ¿no? En la Plataforma Hule se han registrado más de 70 tumbas mochicas, todas de élite, sacerdotes guerreros, muchos de ellos, ¿no? Y hay que considerar también de que en esta sociedad es muy probable de que los aspectos, ¿no?, el liderazgo militar, religioso y político no hayan estado separados y no hayan sido parte de una misma entidad, vamos a ponerlo así. Y bueno, lo que vemos son justamente, ¿no?, paneles, por ejemplo, paneles de serpientes, ¿no?, a tamaño real, ¿no?, según lo que hemos podido investigar, que de alguna forma revelan aspectos de la cosmovisión mochica, de su visión y de sus reacciones, por ejemplo, frente a lo que es la muerte también, ¿no?, y también cómo ellos se relacionaban, ¿no?, sus relaciones ecológicas con este tipo de, por ejemplo, de animales, ¿no?, que es muy distinta, por ejemplo, la relación del mundo andino que tiene con las serpientes con el mundo cristiano, por ejemplo, ¿no? En este caso, la serpiente es un animal relacionado con la muerte, puesto que es un animal que viaja un poco entre dos mundos, ¿no?, el mundo de la superficie, ¿no?, y el mundo de los muertos que está en el subsuelo, y al mismo tiempo también tiene, pues, otras cualidades que nosotros conocemos, ¿no?, su especial movimiento, ¿no?, su especial también sus capacidades de caza, ¿no?, son cosas que definitivamente las comunidades mochicas apreciaban y que las relacionaban, pues, obviamente con sus dignatarios más importantes, ¿no? Y este patio revela aspectos, ¿no?, esos aspectos tan, tan íntimos de una sociedad que vivió aquí hace unos 1500 años aproximadamente. La Plataforma Hule fue posiblemente uno de los lugares más sagrados, ¿no?, dentro de lo que es lo que fue la gran ciudad de Huacasemoche. Y uno puede captar, ¿no?, caminando por estos espacios, ese carácter ceremonial, ¿no?, del entorno, ¿no? Por ejemplo, no solamente a partir de las representaciones de serpientes, sino también vemos, por ejemplo, representaciones polícromas, ¿no?, de personajes de la iconografía mochica, de la cosmovisión mochica, ¿no? Al mismo tiempo, también hay que ver de que es posible de que muchos de los entierros, ¿no?, que hemos encontrado acá hayan pertenecido a dignatarios que presidían las ceremonias en el templo de Huaca de la Luna, que lo tenemos justo detrás. Entonces, esta plataforma está justo al pie, ¿no?, del templo religioso más importante de la región. Y este y fue el centro religioso más importante de la región por aproximadamente 500 años, ¿no? Más de lo que cualquier otro templo, ¿no?, que posterior hubiera, digamos, hubiera estado en auge. Así que bueno, el Patio de las Serpientes es una nueva área, ¿no?, que se ha incorporado a la visita turística, y por eso invitamos, ¿no?, con entusiasmo, ¿no?, y con seguridad de que la gente venga, que conozca, ¿no?, esta nueva parte de la historia del sitio de Huacasemoche, ¿no?, y que lo disfrute, ¿no?, y que se va a llevar un bonito recuerdo de aquí.